¿Qué tal? Buen día. No, bueno, fue el hecho de jugar tantos partidos cada 3 días, fue para ir dosificando un poco las cargas. Es claro que también por el terreno de juego que jugábamos el otro día, me parece que los dos equipos llegamos en condiciones óptimas. Después es claro que dependerá muchísimo de lo que hagamos cada uno dentro del campo de juego. Es una llave de 180 minutos, no termina mañana, termina en Tegucigalpa para la próxima semana. Así que la intención es hacer un buen partido de visitante para poder cerrar de local. No digo tranquilo, pero llegar con un cierto respaldo al partido de vuelta. Así que es vital lo que podamos hacer mañana. Lo enfrentamos en Estados Unidos y jugaba con línea de tres. Ahora últimamente está jugando con línea de cuatro. Entonces hay un cambio posicional, sobre todo en defensa, que igual los dos partidos de Estados Unidos también fueron complicados. Si bien ganamos, no es que fueron partidos que nos sobró nada. Es un equipo que intenta, por idiosincrasia de su entrenador, intenta salir jugando. Entonces, bueno, tenemos que estar atentos a lo que tiene que ver la presión alta. En cuanto al potencial individual, bueno, no nos vamos a llenar en halagos en alguno en especial. Tienen Rotondi, sí, un jugador importante, pero también tiene un equipo que cuando lo hemos enfrentado ha sido muy complicado. Así que no creo que haya un solo jugador de temer. Me parece que es un equipo que ha variado un poco de lo que ha hecho en la pretemporada a lo que está haciendo hoy. Y bueno, tenemos que tener en cuenta, sí, lo que no cambia me parece su estilo de juego, de manejo de pelota, de salir jugando limpio. Y nosotros tenemos que tratar de ser un equipo agresivo en cuanto a la presión para poder atacar rápido, que también es una de las virtudes nuestras. Así que veremos quién de los dos logra imponer su juego. No, por favor. Bueno, a ver, presión tenemos siempre. No hay un campeonato que inicie Olimpia que no tenga la obligación de ganarlo. Después, como decían hoy, qué sé yo, Argentina jugó 30 mundiales y ganó dos nada más. Es decir, el fútbol, o Brasil ganó 5 y jugó también 30. No es que uno, por más candidato que sea, tiene la seguridad de poder ganarlo. Sí, sabemos que todo el mundo espera que lo ganemos y es una obligación para nosotros tratar de conseguirlo. La presión está, pero para jugar en un equipo grande o dirigir un equipo grande y que está preparado para todo esto. Si uno no está preparado para aguantar que le exijan que gane todo lo que juega, es muy difícil. Yo creo que a nivel de CONCACAF y a nivel de liga local tenemos la obligación de salir campeones y si no lo hacemos, sabemos que hay que aguantar la crítica. Así que es un compromiso, es una idea de todos los que pertenecemos a Olimpia, de que hay que ganar los dos torneos que tenemos en este semestre y bueno, después estará en los medios, en la gente, criticar, aceptar o lógicamente tirarnos toda la mejor onda, pero yo sé y tengo claro que la presión existe y que la obligación es de ganar los dos títulos que jugamos.